evento que ocurrió el jueves 18, fue el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora que, esgrimiendo las banderas de los obreros y los trabajadores en Venezuela sobre la base de todo lo que significa el deterioro de los salarios, una protesta realmente importante, porque hemos visto cómo el gobierno pues no ha logrado y no ha desarrollado ninguna política que logre impedir el incremento sostenido de precios que hay, de manera que está empobreciendo a la población trabajadora y al pueblo en general, y el gobierno no ha tomado ninguna medida al respecto. Parece que estuviera inmovilizado, estuviera neutralizado, y parece que no desarrolla pues ninguna política a favor de la clase trabajadora. En consecuencia, eso fue una propuesta donde hubo alrededor de 300 trabajadores frente al Ministerio del Trabajo, de manera, pues, por parte del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, expresar el descontento de todo lo que es la política económica que actualmente desarrolla el gobierno, que no ha puesto pues ningún tipo de coto pues al deterioro del estado de vida pues de los venezolanos. Entonces es importante hacer notar pues que esa protesta contó con la participación y el apoyo de diferentes organizaciones populares.